Hey amigos, hoy me encuentro en Infecar. Esta feria es una feria agrícola, en fin, es una feria de todo tipo de maquinaria industrial, todo el tema de agricultura, en fin, es una exposición, digamos, mundial en el tema de la agricultura, agricultura de precisión. Y bueno, hay aquí, evidentemente, mucha información de drones y hay dos exposiciones que las cuales vengo a hoy, en el día de hoy, a mostrarles a ustedes. O sea, va a ser un vídeo muy interesante porque tengo dos entrevistas de dos personas pues, que conocen muchísimo el tema de drones agrícolas, topografía, no sé, fotogrametría, todo el tema, digamos, industrial, digamos, laboral, operadores del mundo de los drones, ¿vale? O sea que dentro vídeo. Buenas tardes, hoy nos encontramos en Expo Agro y venimos a ver pues lo que es pura tecnología, puro futuro en el mundo de los drones. Y hoy estamos aquí con el compañero, ¿cómo te llamas? José López Feliciano, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, fundamentalmente lo que hacemos en el grupo de investigación en el que estoy involucrado es desarrollar aplicaciones para drones, y en concreto esta es una aplicación para temas de agricultura. Está basada en un dron Matrix 600 de DJI, al cual le hemos añadido una cámara hiperespectral, que es esta naranja que está aquí debajo, y cierta electrónica que lo que hace es sincronizarnos la cámara con el dron y controlar la captura de datos y procesar esos datos. El elemento importante de todo este sistema es tanto la cámara como la electrónica. La cámara lo que hace es obtiene datos no solo en el visible, sino también en el infrarrojo. Y todos esos datos, cuando los utilizas, puedes extraer información de ellos a través de la electrónica que nos hacen ver cosas que el ojo humano no ve. Por ejemplo, podemos ver desde 70 metros de altura, mientras el dron vuela, el estado de salud de una determinada cosecha. Si hay algún tipo de falta de riego, problemas de agua, si hay plagas, falta de nutrientes, etc. Y de esa forma podemos atacar el problema de forma local y no global para toda la cosecha, sino solo para la zona que realmente lo necesite. El problema es que un sistema como este está en torno, todo lo que es la compra de equipamiento y desarrollo, está en torno a los 60.000 euros. Y la idea del proyecto Apogeo, que es el proyecto, un proyecto financiado por la Unión Europea a través del programa Interreg de la Macaronesia, pues la idea de este proyecto es que en los próximos 3 años el reto que nos hemos puesto es bajar el precio de todo este sistema de 60.000 a 10.000 euros, para que sea mucho más asequible para los agricultores y puedan tener su propio sistema, su propia plataforma hiperespectral para análisis de sus cosechas. Un poco esa es la idea. Vale. Y en cuanto a normativa, la legislación a día de hoy para este tipo de drones, ¿cuál sería? ¿Cómo está funcionando el tema, en este caso para los operadores, el tema legislativo? Bueno, la normativa para aplicarlo en agricultura, para aplicarlo en cualquier otra aplicación, desgraciadamente es la misma y es bastante restrictiva, sobre todo en Gran Canaria, ¿no? Poco a poco se va suavizando un poco el tema, pero sigue siendo bastante restrictiva. Aún así, sí tengo que decir que aquel que compre un sistema como este siempre va a tener que tener una licencia, pero el desarrollo que hemos hecho es totalmente automático y autónomo, en el sentido de que tú simplemente tienes que dar las coordenadas del terreno que quieres inspeccionar y apretando un botón el dron va a hacerlo todo, desde despegar, tomar imágenes, barrer en la zona y aterrizar en el mismo sitio y darte todos los datos en forma de mapa de colores, como este que viene aquí, en el que cada color te da una idea del estado de salud de tu terreno. Evidentemente siempre vas a tener que tener una persona con licencia de vuelo, eso siempre vas a tener que tenerlo, ¿no?
y vas a tener que seguir la normativa que hay y que todos tenemos que cumplir, ya sea para aplicaciones de este tipo o para aplicaciones medioambientales o para aplicaciones de cualquier otro tipo. Sí. Muy interesante. Otra pregunta que te quería hacer, por ejemplo, ¿no? Una operadora, o sea, en este caso estamos hablando de que una persona que tenga un terreno tiene que ser, o se puede hacer él mismo, puede ser su operadora o piloto de drones para poder trabajar, o contratar también a una operadora o piloto de drones, en este caso una operadora, para que te suministre, en este caso, el personal, ¿no? Muy bien, muy interesante. ¿Qué más me puedes contar del equipo este, bueno, como dron, del dron? Este en concreto es un equipo experimental que hemos desarrollado en los últimos 2 años a través de un proyecto europeo, ¿no? Y el reto, ya te digo, ahora mismo estamos ya desarrollando nuestros propios drones, compramos nuestros propios motores, todas las piezas físicas. Lo importante es luego la controladora para el vuelo del dron, lo compramos y lo programamos nosotros para que funcione exactamente igual que un dron como este, solo que el precio va a ser mucho más reducido. Y lo que estamos además buscando son otras aplicaciones que no sean solo agricultura, sino aplicaciones en temas de contaminaciones en el mar, temas de plásticos en el mar, temas medioambientales en general. Pero también, bueno, la tecnología esta hiperespectral, las aplicaciones son infinitas, ¿no? Vienen de temas espaciales, originalmente se utilizaban, y de hecho muchos satélites tienen cámaras de este tipo, ¿no? Y desde luego las aplicaciones pueden ser tantas como la imaginación nos permita tener. O sea, estamos aplicando una tecnología similar, por ejemplo, para detectar tumores en el cerebro. Son aplicaciones que ya estamos aplicando en el Hospital Doctor Negrín, en Las Palmas de Gran Canaria, y también en distintos hospitales en el extranjero, en Inglaterra, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, para temas de restauración de obras de arte se puede utilizar esta cámara, ¿no? Lo bueno es que cuando unes dos tecnologías, como es la tecnología de los drones y la tecnología hiperespectral, las posibilidades todavía se abren mucho más. O sea, tienes muchas más aplicaciones, ya digo, en terrenos agrícolas, pero también en temas de arqueología, en temas de mineralogía, temas de medio ambiente, temas marinos, contaminaciones, etcétera, ¿no? Las posibilidades son infinitas. Bueno, la pregunta que te quería hacer es, ¿dónde a día de hoy se está utilizando este tipo de industria, este tipo de drones? Esta aplicación en concreto, hasta donde yo sé, en Canarias y en Madeira y en Azores, que es donde vamos a aplicar el proyecto este Apogeo, que va a durar 3 años, hasta donde yo sé, no se está aplicando en temas agrícolas, ni en Canarias, ni en Madeira, ni en Azores. Sí se está haciendo, y cada vez más, en distintas cosechas, distintas campos de viñedos y en distintas bodegas en la península y también en el extranjero. Y efectivamente, como decías tú antes, tienen dos opciones: o bien tener su propio equipo y un técnico que sea el que se encarga de los vuelos, ¿no? O contratar servicios, que por regla general es lo que se suele hacer. Contratar un servicio a una empresa que es la que se encarga de realizar los vuelos, y al día siguiente tienes los mapas con toda la información de tus viñedos, ¿no? Pero aquí en Canarias, hasta donde yo sé, esto todavía no lo estamos aplicando. También es cierto que los terrenos agrícolas en Canarias son mucho más pequeños, y igual tampoco, para terrenos muy pequeños, pues la simple inspección visual del propio viticultor caminando por su terreno es más que suficiente. Esto es principalmente para cuando tienes un terreno ya de relativo tamaño, lo suficientemente grande como para poder volar con el dron y poder tener todos estos datos en tal vez en 3-4 minutos de vuelo. Muy bien, muy bien. Pues nada, amigo, ha sido un placer, encantado de conocerte. Y eso, ya saben, se llama... Apogeo es el proyecto. Apogeo el proyecto, y lo pueden encontrar en... Apogeo-mac de macaronesia.org. Ok, muy bien, muchas gracias. Seguimos. Bueno, seguimos con buenas entrevistas. Hoy estamos aquí también con el amigo Domingo. Un placer conocerte. Y bueno, háblanos un poquito de tu empresa, a lo que te dedicas. Ok, pues mira, mi empresa se dedica al tema de la ingeniería en general, pero estamos centrados básicamente en el mundo de la agronomía.
todo el sector rústico, hacemos legalizaciones de explotaciones, proyectos, direcciones de obra, coordinación de seguridad y salud, todo el tema para depósitos, estanques, presas, naves industriales, ganaderías, sí, carreteras, caminos rurales, digamos, nos centramos en muchos aspectos. Tenemos después una división de la parte de topografía y de desalación, depuración, energías renovables, y bueno, intentamos tocar un poquito todos los sectores, sí. Vale, háblanos un poquito ahora de las máquinas que tienes por aquí. Por ejemplo, háblanos de este dron, que también lo voy a mostrar en pantalla, que le saqué antes unos vídeos. Este es un dron, un ala fija, para hacer topografía. Tiene la peculiaridad, es que tiene un sistema de GPS topográfico que da unas precisiones centimétricas, tanto en vuelo como después en los procesados. Tiene una capacidad de volar hasta 1.200 metros de altura, aunque sabemos que la legislación española no nos permite más de 120 metros. Esto se está usando en África, básicamente en Mauritania, que no hay límites de altura. ¿Vale? Digamos, puede cubrir un área de hasta 1.200 hectáreas por vuelo de 50 minutos. Impresionante. Háblanos también un poquito de este dron submarino. Sí, mira, el dron submarino este básicamente lo usamos para hacer inspecciones, ¿vale? Tanto en el puerto, cascos de barcos, plataformas petrolíferas, por ejemplo, también para hacer emisiones en directo. El otro día estuvimos haciendo la grabación del Photosup aquí en Las Palmas y se emitió, digamos, el evento que se hacía en el agua directo en pantallas gigantes en la avenida. Y la gente estaba viendo en directo lo que sucedía en el agua. Con una calidad impresionante, ¿no? Sí, esto graba en vídeo 4K y puedes hacer también, por ejemplo, cámara lenta. Está muy bien, la verdad. Háblanos de la cámara que me comentaste antes que tenía. Tiene un gran angular, tiene hasta un FOV de 165 grados, que digamos te hace una panorámica y al estar en el agua, digamos, abarca mucho más. Y tiene la mayor característica y principal que diferencia del resto de drones, digamos, submarinos, que realmente llaman ROPS, ¿vale? Este tiene tecnología dron aéreo, porque tiene IMUS, giroscopios, inerciales, brújula, y permite 6 grados de libertad. Quiere decir que el dron puede estar mirando el casco de un barco por abajo y desplazarse en cualquier sentido. Puede hacer loopings, puede hacer giros 360 grados en los dos sentidos, y es lo que diferencia del resto del sector. Y además tiene una peculiaridad muy buena para hacer inspecciones, es que se pueden poner unas gafas de visión de primera persona, FPV, y la persona que está visualizando con el giro de su cabeza mueve el dron. ¿Qué pasa? El movimiento, el desplazamiento lo hago yo, digamos, con la controladora, pero el enfoque de la cámara lo hace el personal. Quiere decir, cuando tú estás haciendo una inspección, te llevas un técnico, le pones las gafas y él simplemente dice, todo. Exacto, y él va mirando lo que él considera. Si quiere ver la hélice porque tiene dañada la hélice, me dice, acércate. Y él va mirando la hélice todo lo que él quiere. ¿Entiendes qué digo? Increíble. Y además tiene también se puede hacer, por ejemplo, emisión en directo. Se puede subir directamente vía streaming, a YouTube, Switch, las plataformas que hay. Ya. ¿El Agras también? Sí, el Agras es un dron de fumigación. Básicamente lo que es, bueno, la base principal es, tiene un depósito de 10 litros y tiene un radar por la parte frontal, que es lo que hace que va escaneando, digamos, el terreno. Y se usa, digamos, nuevamente en cultivos hortícolas, aunque esto se puede usar para temas de palmeras, digamos, se puede usar para temas de palmeras aquí en Canarias, pero el radar ese lo que hace es que no se choque, escanea el modelo y tú haces una programación de, quiero, por ejemplo, fumigar este área, y si hay, el área es sub y baja, pues el dron lo que hace es va pegadito al terreno, subiendo y bajando, adaptándose al terreno, hace un vuelo adaptativo. Vale, fantástico. Aquí vemos que tenemos el Phantom, el RTK, ¿no? Sí, ese es el Phantom 4 RTK. Es un dron específico para hacer topografía, básicamente fotogrametría. Eso viene con una estación base que se ve aquí, no la tenemos instalada porque no había mucho espacio. Viene con una estación base también, que es otro GPS RTK, y tiene una comunicación directa. Y eso lo que te permite es hacer un vuelo, por ejemplo, en sitios muy concretos, un vuelo de precisión, porque los GPS estos tienen una precisión de 1,5 centímetros.
y después nos evita también hacer muchos puntos de control en el terreno, que es lo que hace es agilizar mucho el trabajo. Este también precisamente puedes hacer vuelo adaptativo, quiere decir cuando tú vas a medir un talud, por ejemplo, de desprendimientos, lo que hacemos es cogemos un modelo digital de elevación y para hacer, digamos, un vuelo muy preciso, usamos ese vuelo adaptativo, se lo cargamos al software del dron y le decimos, pues vuela a 50 metros. Y él lo que hace es, se va adaptando al terreno subiendo y bajando en cada una de las pasadas. Y además con precisión centimétrica en la pasada. ¿Vale? Fantástico. Pues nada, ya hemos hablado en general de todos los drones y todas las tecnología que tienes por aquí. Ha sido un placer conocerte. Igualmente. Estamos ahí en el canal y para lo que necesites, ¿vale? Okay. Bueno, amigos, me despido. Espero que este vídeo les haya servido de muchísima ayuda. Ya sabes, la tecnología de dron, este es el futuro y esperemos que así sea para todos los operadores, para todos los pilotos, en fin, eso. Nos despedimos hasta un siguiente vídeo, amigos. O sea que, chao. Hasta luego.